Estado Mayor Conjunto, la gente haciendo cola para anotarse como voluntario, para luchar o para trabajar en las Islas Malvinas. Vamos a conversar con alguno de ellos para llevarles a ustedes este sentimiento de patria que anida en mujeres y hombres argentinos. Buenos días. ¿Te ofreces como voluntario para las Malvinas? Sí. ¿Cómo qué? Como lo que sea, como lo que me necesiten. ¿Qué edad tenés? 26. ¿Sos soltero? No, casado. ¿Qué opina tu familia de este ofrecimiento que vas a hacer vos? Estoy de acuerdo. ¿Tenés hijos? Cuatro. ¿Cuatro chicos? ¿Qué edades? Bueno, 2 meses, 6 años, 3 años y 1 año y medio. Con esa familia y tan joven, ¿tenés algún temor ante la situación? El mismo que tienen todos. Gracias. ¿Tu nombre? Arturo Irre. ¿Estás como voluntario? Sí. ¿Te vas a ofrecer para hacer qué en las Malvinas? No sé, yo en el regimiento fui cocinero y soy soldado instruido, clase 61. ¿Tenés familia o sos soltero? Soy soltero, pero tengo mis padres. ¿Tus padres qué opinaron sobre este hecho? Mi madre tiene temor, no quería que me presente, pero después la persuadí. Seguimos con la gente que hoy desde muy temprano ya está ofreciéndose para viajar a las Islas Malvinas y ofrecer lo que puedan hacer. ¿Vas a las Islas Malvinas con el objetivo de hacer qué allí? Bueno, por voluntario, porque yo no hice el servicio militar por exceptuado número bajo. ¿Qué edad tenés? 20 años. ¿Qué ha dicho tu familia sobre este ofrecimiento tuyo? Bueno, mi madre no estaba de acuerdo, pero yo pienso que mi madre, dentro de todo, tiene que estar orgullosa de tener un hijo que va a defender no solamente a ella, sino a la patria. ¿Qué pensás que podrías hacer como voluntario en las Islas Malvinas? Fui soldado, así que... ¿Sería luchar? Claro. ¿Qué edad tenés? 19 años. ¿Qué dice tu familia sobre esta decisión tuya? Hace rato que no dicen nada, yo me manejo solo hace bastante tiempo. Que tengas suerte. Señor, buenos días. ¿Como voluntario también? Como voluntario, sí, señorita. Señor, ¿qué lo empujó a esto, aparte de la situación? Mi decisión de servir a la patria. ¿Qué piensa que puede hacer allá en el sur? Cualquier cosa. ¿Desde luchar a trabajar? Desde luchar, por supuesto. Señor, ¿qué edad tiene usted? 45 años. Por supuesto, ¿es casado? ¿Tiene familia? Sí, casado, sin hijos. ¿Su señora? ¿Está de acuerdo conmigo? En el caso que a usted lo llamaran, ¿pensaría ir solo o con su mujer? Al combate solo. ¿Y si fuera a trabajar? Bueno, por supuesto con mi esposa. Que tenga mucha suerte y gracias. Al contrario. Otro joven, ¿qué edad tenés? 18. ¿Cómo te llamas? Ramón Alberto Flores. 18 años. ¿Has hecho el servicio militar obligatorio? No, me sale por número bajo. Y hoy estás en la cola de voluntarios. ¿Para ofrecerte como qué? Como soldado, para defender la patria. ¿Tu familia? ¿La opinión de ellos con respecto a tu decisión? Están todos de acuerdo. ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Y ellos qué opinan como jóvenes? Están todos de acuerdo. Todo lo mismo, están. Que tengas mucha suerte. Desde muy temprano, aquí, haciendo cola para anotarse como voluntario. Este hecho... ¿Ha sido lo que usted lo motivó a estar como voluntario acá? Señorita. ¿Qué piensa hacer, señora? Bueno, yo voy a defender la patria lo más necesario. Y si se puede dar una mano para poder trabajar, yo lo brindo también. ¿Tiene miedo? No, en absoluto. Buenos días, señora. Usted acaba de anotarse como voluntaria para las Islas Malvinas. Señorita. ¿Qué piensa hacer allá en las islas? ¿Cómo qué se ofreció para hacer qué? Yo soy mecánica dental, ajá. Soy peluquera, pero me he ofrecido como cocinera para servir de cualquier manera a mi país. Señora, ¿qué edad tiene? Tengo 64 años y me encuentro fuerte y sana, porque tengo todos mis papeles de que me hice un chequeo general. No tengo nada, no tengo problemas de familia, porque mi familia me sigue. Así que de cualquier manera bendigo a los que hicieron posible de tomar nuestras Islas Malvinas y bendigo al presidente Lightyear y deseo de que esto se lleve a cabo hasta el final. Así tengamos que morir muchos argentinos.
Señora, ¿su familia está totalmente de acuerdo con la decisión suya? Señorita, y soy familia de militar también. Señora, muchas gracias y que tenga suerte. Gracias, señorita, lo mismo digo. Que tengamos suerte y que Dios bendiga a nuestros jefes. También dentro de esta cola que desde muy temprano está aquí para anotarse como voluntario, hay mujeres. ¿Madre e hija? Sí, 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 sí. ¿Qué edad tenés? 17. ¿Cómo te llamas? Violeta Moreira. Señora, ¿su edad? 55 años. ¿Vienen como voluntarias? ¿Para hacer qué? Bueno, yo soy empleada de tribunales, en este momento estoy trabajando en San Martín, en el Tribunal de San Martín, estoy en la Cámara. ¿Usted para qué se va a ofrecer allá? Allí para lo que fuera necesario, no porque me falta trabajo, sino porque desde muy chica tuve esta idea que las Malvinas eran nuestras y hoy la siento, por eso estoy acá. Tu sentimiento, la misma pregunta que hice a tu mamá. Sí, también siento un gran deseo de ir para conocer y para ayudar, además. Es decir, que te prestarías para lo que necesitaran. Ah, sí, sí. Señora, ¿qué opina su familia con respecto a todo esto? Bueno, yo soy separada y ella es la menor. También tengo un hijo enfermero que trabaja en Bulones, en la asistencia Bulones, y tengo acá los documentos que él está trabajando en este momento separado también, de novio, con una futura enfermera. Señora, viene a anotarse y quiere ir con nosotros. Señora, ¿en algún momento tiene miedo usted ante esta posibilidad de anotarse y ir allá a las Islas Malvinas ante esta situación? No, no tengo miedo, por eso estoy acá. ¿La mujer argentina es valiente? Sí. Por supuesto. Que tengan mucha suerte. Gracias.